Bueno, eskerrik asko, danoi hemen jarraitzagatik. Aurpegi ezagun asko daude gaur. Bueno, gracias por venir y por seguir a los que estáis desde por la mañana aquí. Bueno, como veis, vamos a tener ahora una mesa redonda, una mesa de debate de mujeres, pero en la que vamos a hablar de todo, ¿no? De estos temas que han salido ahora tan interesantes. Nada, comentar antes de empezar que, bueno, que ya ha salido, ¿no? Los usuarios de nuestras bibliotecas son el reflejo de nuestra sociedad y en ella hay muchas personas y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Pero en esta mesa redonda también vamos a seguir por la línea un poco en la que han estado participando o hablando, ¿no? Esos temas igual más concretos de exclusión social, pobreza, ¿no? Que han salido en las intervenciones previas, aun sabiendo que hay otros colectivos y otras personas que están un poco, digamos, excluidas, ¿no? Pero bueno, es otro debate y creo que es otra oportunidad también de poder seguir trabajando en otros proyectos. La temática de estos encuentros en torno a las bibliotecas y su función social, integradora y creadora de comunidad viene por la observación y constatación de que la sociedad, nuestro entorno que comentábamos, está cambiando y vemos por los profesionales una necesidad de hacer algo, ¿no? Queremos aportar y queremos de alguna manera esa preocupación y ese compromiso que tenemos con nuestras bibliotecas y con nuestros usuarios, de alguna manera ver cómo podemos dar respuestas y responder a su realidad y a sus problemas. Ejemplo de ello son que se haya creado la fundación, que haya proyectos que se presentan al premio porque hay gente profesionales que están en pro y aportando su grano de arena para que se dé esa realidad y esa inclusión social. Y también entre los profesionales, pues encuentros como este, encuentros como el que se hizo en Bilbao en junio. Entonces sí que nos parece que es un tema que nos preocupa a todos y por eso creo que también estamos tantos hoy aquí reunidos. Bueno, vamos a pasar primero a... Hay gente nueva en la mesa, gente que no ha intervenido. Entonces, bueno, voy a daros sus nombres y de dónde vienen, de dónde nos acompañan, pero van a ser ellas las que se presenten y digan que dentro de este trabajo, o sea, de este amplio espectro de la integración, las bibliotecas, ellas dónde trabajan, en qué están y cuál es su realidad, ¿no? En este tema. Bueno, está Eli Ongietorri, Eli Mas, Eli viene del KM, está también Arantxa Urquía, que es la directora de la Red de Bibliotecas Municipales de Donosti, y luego tenemos también a Inmaculada y a Laura, que vienen de Cáritas, y ellas, bueno, trabajan en Laguntza Etxea y sobre todo con el colectivo de personas sin hogar. Entonces, bueno, si, así como os he presentado, si queréis contar un poco dónde trabajáis, qué hacéis, Eli. Yo he preparado un poco qué es lo que se hace desde Koldo Mitxelena con respecto a estos temas de la integración. Lo más importante es seguramente que Gureak está trabajando en Koldo Mitxelena. Tiene 6 trabajadores desde el principio, desde que se abrió la biblioteca, y se dedican principalmente a la recolocación de libros una vez de que se han utilizado. Era un proyecto piloto porque Gureak es una fundación, bueno, ahora es una empresa que su fin primordial es buscar empleo a personas discapacitadas, tanto físicas como psíquicas. Y hasta aquel momento, la mayoría de los trabajos, todos los trabajos que realizaban eran manuales, prácticos, y este requería una cierta capacidad intelectual mayor porque, bueno, la mayoría de los fondos están colocados según la CDU. Y resultó un éxito y se sigue manteniendo. Después hay otra especie de convenios, que no sé si llegan a tanto como convenios firmados, con otras asociaciones que hay en la ciudad también de disminuidos físicos y mentales, como son Agifes y Garagune. Y ellas vienen una o dos veces por semana a realizar talleres de lectura fácil
que a veces los acompañan también de imágenes. Cogen el libro adaptado y el DVD, por ejemplo, Mary Poppins, y entonces van viendo la película y van comentando las escenas para la comprensión. Y después tenemos una asociación de ciudadanos rusos que tiene un nombre que he apuntado por algún sitio, Nasledie, que ellos tienen un fondo bibliográfico, uno es muy amplio, pero bueno, y algún periódico. Y entonces pidieron a Koldo Michelena que se hiciera cargo de sus fondos para que ellos pudieran pasar por la biblioteca y poder utilizarlos. Y ahora es el momento en el que están a disposición de todo el público. Después hemos observado, y estos son datos de observación, que sin que la biblioteca haga nada especial, solo ofrecer los servicios habituales, las dinámicas que van surgiendo entre los usuarios. Y bueno, los usuarios, como en todas las bibliotecas, unos vienen por información y otros vienen por entretenimiento. Entre las cosas que nos han llamado la atención es que, bueno, aparte de venir por información, pues cada vez nos van demandando más los propios usuarios que les asesoremos en cuestiones de aparatos electrónicos. Hasta el punto, me decía una compañera, porque yo fui preguntando a todo el mundo, me decía, bueno, antes de llevar el aparato a la tienda para saber si está mal y lo van a tener que arreglar o comprarse otro, nos preguntan a nosotros qué le pasa. Y luego otra cosa que también es curiosa es que muchas veces llaman preguntando por cualquier actividad que se han enterado que puede funcionar o que va a haber en la ciudad. Y entonces parece que la gente piensa, va, en Koldo Michelena ya sabrán. Y entonces llaman y nos vuelven locos a nosotros. Y bueno, pues a través de Google o preguntando a compañeros, pues podemos reconducir la información. Y después, algo que me parece que nos queda un poco pendiente, que son organizar o sistematizar un poco más las actividades de la biblioteca. Y es, por una parte, nosotros solos, bueno, buscar más vías para reconducir todas estas demandas. O sea, he nombrado dos como curiosas, pero bueno, todas las de demanda de empleo y aprender idiomas. Pues sistematizar un poco los fondos de la biblioteca de manera que puedan tener más fácil acceso. Y por otra parte, pedir colaboración a los servicios sociales y poder hacer proyectos o específicos para la biblioteca o participar en los que ellos ya están trabajando. Y bueno, habéis dado ideas que hemos apuntado que nos pueden servir mucho para este trabajo que nos falta por hacer. Arancha. Yo represento en realidad a mis compañeras bibliotecarias, porque nosotros sí que somos bibliotecas, biblioteca central y bibliotecas de proximidad, porque hay que entender el Koldo Michelena en esa realidad social que se trabaja, pues está ubicada en el centro de la ciudad. En la red de bibliotecas de los barrios, voy a empezar por los barrios, otra de las ideas que ha apuntado Asunta es que, claro, cada barrio es distinto, es decir, que lo que funciona en un barrio puede no funcionar en el otro. En lo que sí nos funciona en todos es la relación con los colegios, las ikastolas y con la enseñanza. Está claro que la función de las bibliotecas de Donostia Cultura, yo creo que ha sido mucho más la primera línea, el fomento lector. Entonces, en los colegios todas realizamos visitas escolares, todas realizamos las edades y todo eso, no voy a entrar porque sería muy, muy, muy largo. Todas realizamos visitas, dejamos incluso nuestros centros escolares, nuestras bibliotecas, perdón, para que los centros escolares den las clases. En el caso de la parte vieja, la biblioteca de la parte vieja, la ikastola Orixe, tiene muy poquito espacio. Bueno, pues ya llevamos 2 años en que algunas clases se realizan en la biblioteca. Al principio éramos un poco reticentes porque veníamos de una idea en la que no había que unir enseñanza con biblioteca pública. Y bueno, vemos que tenemos que ir amoldándonos a la sociedad y al cambio.
Funcionamos también con todas las asociaciones de vecinos de los barrios, eso cada una de las bibliotecas. Tengo que decir que nuestras bibliotecas están ubicadas, 10 de ellas, en centros culturales y que en Donostia Cultura está separada la acción cultural, que ahí entra lo social, el tejido asociativo, etcétera, y un poco la biblioteca. Es decir, la biblioteca siempre hasta ahora había dejado más a los agentes culturales y a los directores de centros culturales que realizaran esa función, y vemos que también nosotros tenemos que entrar ahí. A las bibliotecas van, algunas más que otras, pues de la Diputación, personas que vienen con el monitor de pisos tutelados de menores. Es verdad que nuestra labor es de acompañamiento, es el monitor que viene. Y bueno, me gustaría que algunas de ellas luego realmente contaran el día a día, pero bueno. Tenemos también relaciones con los grupos de lectura fácil. Como ella ha dicho, pues es una línea que ha empezado hace un año y que tenemos algún club de lectura, hemos comprado fondos para la lectura fácil y ya hay alguna asociación que trabaja fuera de la biblioteca y que nos ha pedido estos fondos. Y es otra forma de trabajar. Tenemos relación con lo que se llama Plus 55. En realidad el ayuntamiento tiene muchos programas y está hecho de menos alguien del ayuntamiento de servicios sociales, no les hemos invitado. Y este Plus 55, que con ese nombre indica que son para los jubilados. Claro, cada vez más hay jubilados de 55 años y ellos están organizando actividades en nuestra biblioteca y en un futuro están dispuestos a trabajar como voluntarios en distintos grupos. Después, en Alza, por ejemplo, en el barrio de Alza, que es el que está más alejado del centro de San Sebastián, se ha trabajado desde el principio con las asociaciones de mujeres. Mujeres se organizan cursos de historia. Bueno, desde el principio la Asociación de Mujeres ha tenido en esa biblioteca una presencia importante. También tenemos relaciones con las ONGs, porque tenemos muchos libros, como son bibliotecas pequeñas de proximidad, más de 15.000 volúmenes no entran en esa biblioteca y nos ponemos en contacto con con ONGs de fuera, con la residencia, por si quería libros para los niños que estaban hospitalizados, con la cárcel de Martutene, les hemos enviado libros hasta que ellos nos dicen basta, porque en realidad la cárcel no tiene una biblioteca como Dios manda, que es otro problema. Tenemos también colaboración con alguna parroquia, sobre todo en Ayete, la parroquia de Ayete. Suele depender mucho de la persona, siempre el que se colabore, tanto por un lado, por el lado de la biblioteca, como por el lado del otro sector. Tenemos, como ha dicho el Coldo Michelena, relación con AGIFES, Asociación de Familiares y Enfermos Psíquicos. Y en cuanto al tema de inmigrantes, lo hemos trabajado poco, pero el Ayuntamiento de San Sebastián ha sacado un protocolo de acogida al inmigrante y, bueno, por mi parte sí que tengo interés en ponerme en contacto con las personas que han redactado el protocolo, porque curiosamente no nos han tenido en cuenta en ese flujo. Y creo que no me quiero alargar más porque ya habrá un segundo turno donde podamos ahondar. Gracias. Merci. Inmaculada Goicoechea y Laura Pérez de Cáritas. Contarnos un poquito, por favor. Bueno, nosotras estamos en el Centro de Atención al Inmigrante, que se llama Laguncha. Este centro tiene varios servicios y varios programas. En el que nosotras nos ubicamos es el de personas sin hogar. Hablamos de personas que han venido de otros países buscando una vida mejor que la que podían encontrar en los suyos, pero que a su llegada pues se ven muy frustrados y se ven parados, pues porque hay una serie de barreras e impedimentos que les impide tener una vida normal, ¿no?, entre comillas. Entonces, en algunos casos estamos hablando de que son dificultades económicas o hay un problema de documentación, o incluso también puede haber problemas a nivel de salud mental o a nivel de adicciones. Tenemos un poco de todo. Y en cuanto a las edades, como has hablado un poco también,
es gente joven, entre la mayoría de 18 o 40 años, aunque sí que estamos observando últimamente que ha subido la media de edad, ¿no? Ya hay usuarios que con 50 y tantos años, incluso alguno con 72. Nosotros lo que hacemos es trabajar procesos de inserción, utilizamos todos los recursos que hay, los propios, de Cáritas o del centro. En el centro disponemos con una asesoría jurídica, tenemos también una lavandería, tenemos otra serie de servicios pues, consigna para documentaciones y para las personas sin hogar en exclusiva tenemos un comedor social. Además, los recursos que encontramos en la comunidad, de todo tipo, sanitarios, sociales y, por supuesto, las bibliotecas. No sé qué sería de nuestros inmigrantes sin las bibliotecas. Bueno, pues una vez finalizada esta mini ronda de presentaciones para el resto de invitadas, comenzamos con una pregunta que os lanzo a todas, un poco para que entremos en materia. La jornada de hoy lleva por nombre Las bibliotecas, una herramienta para la integración. Decidnos, por favor, qué tienen las bibliotecas a favor y qué en contra para que puedan alcanzar este objetivo. Yo lanzo mi primer a favor y mi primer positivo y mi primer en contra. A favor, profesionales que se preocupan y que están de alguna manera activos para intentar que esta integración social se convierta en una realidad. Y en contra, y lo hemos mencionado, ha salido ya varias veces en la mañana de hoy, la falta de conocimientos por parte de estas mismas personas de cómo afrontar estas situaciones, incluso como comentabas, Virginia, no empeorar incluso la situación, ¿no? Desconocemos muchas veces cómo actuar y por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí un pro y un contra. Un pro y un contra. A ver, el pro, que entramos todos a las bibliotecas, es que es fantástico. Es lo que decía antes, me parece Arantxa, que hay pocos sitios en los que se pueda entrar sin enseñar DNI, sin, bueno, entonces, oye, entramos todos. Igual en contra es que la visión que todavía tiene mucha gente de la biblioteca, igual algunos profesionales, es de nosotros pues compramos libros, los prestamos, o ya está, o venimos a hacer los deberes. Entonces, quitarnos esta visión de encima, bueno, pues sí, compramos libros, los dejamos, igual podemos hacer más cosas, ¿no? Esa resistencia, tanto por parte de los usuarios como igual nosotros mismos, ¿no? Los bibliotecarios, que a veces estamos agarrados al libro. Pero a favor, y nuestro gran baza, es que ahí entramos todos, ¿no? Adela. Yo coincido, coincido en lo que antes decía, nadie es usuario ilegal en una biblioteca pública, o sea que y esto sería a favor, junto con esta territorialidad, trabajar en un territorio concreto con nombres y apellidos, Iván, no sé qué, ¿no? Puedes llegar a conocer muy bien si realmente quieres esta comunidad. En contra, pues esta percepción social, ¿no? Cuando abrieron la biblioteca, una muy grande ahí en Esplugas, donde vivía mi suegra, me dijo, ay, estarás contenta, ahora inauguran esta biblioteca. Y digo, bueno, contenta usted que vive al lado. Dice, no, esto no es para mí. Es decir, esto es para que los jóvenes vayan a estudiar, me dijo. Digo, no, mujer, ¿no? O sea, que esta percepción social aún está. Un pequeño comentario, si me permites, sí, sí. Pero como una experiencia que yo viví como muy, muy interesante, creo que las bibliotecas salen poco, por tanto, los bibliotecarios, los responsables, salen poco de la biblioteca, del espacio físico, por tanto, no lo comunican. Viví una experiencia en el norte de Londres, cerca de la zona de Islington, donde el bibliotecario me decía, yo soy un trabajador social, cuando entra un turco a vivir en el barrio, lo que sea, el ayuntamiento me informa, en esta calle tal viene a vivir una familia, se llaman así, tienen tres hijos, yo voy a darles la bienvenida al barrio.
Llamo físicamente a la puerta de este señor, les doy la bienvenida, les ofrezco nuestros servicios, les explico que le podemos facilitar lo que necesiten. O sea, él me dice, yo estoy el 30% de mi tiempo en la biblioteca, el 70% estoy fuera, visitando gente. Entonces, bueno, es toda otra, es, ¿no?, la idea de conocer a fondo realmente la comunidad. Uh-huh. Eli. Yo también estoy de acuerdo. Muchos usuarios, muchas personas con estas problemáticas ya están en la biblioteca. Entonces, no hay que ir a buscarlas. Bueno, aparte, sí, ¿no? Pero que tenemos por dónde empezar. Para mí, como trabajadora, muchas veces es cómo abordar el comienzo. Porque me da miedo meterme demasiado en su intimidad. Porque sí puedes apreciar pues, que cada vez viene más flaco o le faltan dientes o cosas así. Pero, claro, ¿qué haces para integrarlo, para...? Y eso es el inconveniente. Uh-huh. Arantxa. Me repito otra vez, pero a favor, claramente, que somos servicios públicos para todos los ciudadanos. En contra, la falta de formación de las bibliotecarias. Tenemos una formación mucho más relacionada con la cultura que con lo social. Y en contra, que salimos poco y que tenemos que tejer con el ayuntamiento. Tenemos que dejar claro que la biblioteca también es social. Sí, yo Raquel. Un poco todas las cosas se están repitiendo y yo también me voy a repetir. Me parece una cosa muy favorable, como ya he dicho, su implantación territorial. También es cierto que eso implica, ¿no?, lo que hablaba antes de los municipios, o sea, que haya municipios pequeños, bueno, con solo una persona trabajando. Como reto, como cosa negativa. Ah, y otra cosa también muy positiva, más allá de la implantación territorial, andando un poco en lo que se ha comentado, ojo, me parece que pocos espacios públicos hay, están abiertos, como la biblioteca, de encuentro, ya sea formal o informal, espacios seguros, confortables, en los que tenga acceso todo el mundo, vamos, me parece un espacio privilegiado. Y hay mucha gente que no lo conoce y es verdad que habría que abrir, que salir un poco. Como reto, pues creo que hay que superar el reto de que iniciar un proyecto social de este tipo requiere más recursos. O sea, hay que empezar un poco a entender que, o sea, tenemos que aprovechar nuestro tejido social, que será importante, no será importante, es el que tenemos y yo creo que es bastante importante. Entonces aquí, joder, tenemos que superar la visión de que de esas personas se dedican o los servicios sociales o el tercer sector, ¿no? O sea, tenemos que entender que nos dedicamos todos, seamos sector público o sector privado. Y para dedicarnos bien a ello, lo que hay que hacer es aprovechar lo que ya hay. Se hablaba un poco, ¿no?, de la sensibilidad que hay que tener pues, a la hora de detectar necesidades sociales. Ojo, pues en ese camino pues no estáis solos, porque hay un montón de entidades que lo mismo que se dedican, bueno, ya las habéis comentado, ¿no?, a personas en riesgo, en situación de exclusión, personas sin hogar, personas con discapacidad, mujeres, en fin. Tenemos que aprovechar esa riqueza. Inmaculada. Sí, la visión que nosotros podemos ofrecer a favor es la visión de la experiencia que tenemos en el trabajo con estas personas. Entonces sería un poco como hablar por ellos, ¿no? Uh-huh. Porque para ellos una biblioteca son muchas cosas. No puedo decir solo una cosa a favor, porque es que hay que decir muchas. Pues lo que supone para ellos, ¿no? En primer lugar, es un refugio. Es un refugio no solamente a nivel de espacio físico, sino también a nivel de bueno, es un lugar que les permite durante unos momentos disponer de un techo, de un lugar donde poder estar y no tener que estar deambulando durante todo el día, sino que, bueno, además esto les permite refugiarse de las inclemencias del tiempo, cuando llueve o cuando hace mucho frío, y que puedan estar confortables. Entonces, desde este punto de vista, también se puede decir que para ellos es un lugar de referencia. A nosotros nuestra referencia y nuestro confort es el sofá en nuestra casa,
ellos como no tienen, pues puede ser una mesa de una biblioteca o un sillón para poder ver una película, para poder ver un libro o también, por ejemplo, para poder comunicarse con sus familias a través de internet o para estar al día de lo que ocurre en sus países o incluso también para poder formarse. Son autodidactas en muchos casos y pues bueno, pueden seguir cursos de aprendizaje de castellano, bueno, muchísimas, bueno, más cosas que se te puedan ocurrir. A mí sobre todo se me ocurre a favor que vosotras resaltabais, pues que bueno, que es un lugar donde todo el mundo puede entrar. Lo que comentábamos mi compañera y yo, bueno, al preparar un poco la jornada, es que para ellos es muy importante esta entrada y que, pues como decíais, no les pidan ningún tipo de documentación, porque para ellos, por ejemplo, el hecho de tener una tarjeta de la biblioteca o de ciudadano ya es muy importante, porque para ellos ya es como una identidad. Contamos con personas que son irregulares, que no tienen ni pasaporte, que muchos igual tienen el acta de nacimiento y justo. Y bueno, tener esta tarjeta para ellos ya es, vamos, muy importante. Y luego, bueno, en contra tenía que decir, pues que bueno, que la biblioteca como factor de integración, pues que todavía hay que trabajarla mucho, porque yo creo que en nuestra ciudad no solo, bueno, se ha visto en el mapa, en todo el norte, yo creo que todavía tenemos una visión como muy tradicional de lo que es una biblioteca. Entonces, bueno, yo creo que hay que partir de cambiar esa visión, ese enfoque tradicional. Gracias. Raquel, antes has comentado, al final de tu presentación, veías como conclusión de ese análisis de toda la información, ¿no?, que nos has presentado, cuatro retos a futuro. Con carácter general, seguir profundizando en los procesos de universalización, fortalecimiento de los lazos comunitarios, formación y sensibilización del personal empleado en bibliotecas y más estudios e investigación sobre bibliotecas e inclusión social. ¿Cuál crees que sería de estos cuatro el primero por el cual empezar y por qué? Es un poco difícil porque al final son sinergias, dinámicas, inquietudes. Igual a veces la inquietud sale de una persona y va contagiando al resto. Me parece muy importante, además, pues, bueno, he oído a más personas comentar el tema de la formación, ¿no? Me imagino como el resto de trabajadores, ¿no?, en las bibliotecas también habrá programas de formación continua. Entonces, pues quizás sería oportuno empezar a meter un poquito estos temas, ¿no?, porque son básicos para el futuro de la biblioteca, ¿no? Si vamos hacia un modelo de biblioteca más universal, más inclusiva. Y por otro lado, pues igual hay que empezar ya a ponerse las pilas un poco y salir de la biblioteca y ver un poco qué tenemos delante. Y claro, ahí cada biblioteca tiene una realidad distinta y hay realidades muy distintas, claro. Comentaba antes Arantxa, no es lo mismo Koldo Mitxelena, ¿no?, que es la biblioteca foral que está en el centro, en un lugar por el que pasa mucha gente, una biblioteca con muchos recursos, con un fondo enorme, claro, una biblioteca de barrio con mucho menos personal, igual. Claro, depende qué barrio, con problemáticas distintas. Entonces yo creo que habría que empezar, y esto que decimos aquí a la gente de las bibliotecas, bueno, pues también hay que decirlo en otros espacios, ¿no?, incluso en los servicios sociales, ¿no? Hay que profundizar en el trabajo comunitario, en el trabajo que se hace en la comunidad, aprovechando los recursos comunitarios que hay. Yo al hilo, y ha salido lo de la formación, y creo también que sería importante asimilar que los equipos de trabajo también tienen que ser multidisciplinares, que es un poco la integración de estos perfiles más de educadores sociales que comentaba Virginia. Entonces, en esa que puede ir, digamos, los perfiles del personal de bibliotecas en esa doble pendiente, por una parte la formación, ¿no?, del personal que ya trabaja y que es bibliotecario, y por otro lado, ¿no?, un poco esa incorporación de nuevos perfiles que sí que nos dan esta visión, que sí que saben cuál es el trabajo, las funciones, cuál es la realidad más de a pie de calle, ¿no?, de estas personas.
Al hilo de eso, de tu comentario de anterior, Virginia, comentarte que, o preguntarte, hemos visto que trabajáis con muchísimas instituciones, ONGs, etcétera. La biblioteca se abrió en 2004, la educadora ya entró en 2005. ¿Cuál fue un poco los primeros pasos, ¿no? Porque me imagino que eso es un camino de poco a poco, al final son 10 años de trabajo. Entonces, un poco, ¿cuál sería, para que la gente también podamos tener una referencia de ese primer paso, esa primera reunión, esa primera llamada? O bueno, también es lo que decíamos, territorialmente nosotros tenemos la suerte de ser un barrio muy asociativo. Claro, los primeros pasos es meterse en la biblioteca donde no le llaman. Meterse en las reuniones de las asociaciones de vecinos cuando tienen un problema, pues vamos. Ir metiéndote igual donde no te toca, pero tú estás allí. Y de repente, igual en una reunión que tú piensas, ¿qué hago aquí? De repente dicen, oye, pues igual en la biblioteca podríamos empezar a hacer no sé qué proyecto. Y al final, es las propias asociaciones las que te piden. O sea, que al final nosotros no hemos de ir a buscar a nadie, sino ya estamos incorporados en la realidad, ¿no? Y te vienen. Pero claro, eso es un camino largo y que no puedes esperar que por tener un educador en el equipo ya está todo hecho. No, porque tienes que salir. Yo sí, también soy de las que paso menos tiempo en la biblioteca de lo que quiero, pero claro, es que el día que no tengo reunión con no sé quién, tengo reunión con no sé cuántos, y siempre me gusta estar allí por lo que pueda pasar y porque entonces la gente que vive allí sabe que la biblioteca, bueno, está ofreciéndose continuamente para cualquier proyecto que pueda surgir. Lo del educador hablando de la formación, el educador en el equipo es importante por nuestra formación, porque claro, el educador no está a las 24 horas, hay veces que igual el conflicto se te da cuando no está el educador, pero es importante que a nosotros nos dé recursos y sobre todo para perder el miedo, porque a veces tienes tanto miedo al no me voy a meter, o lo que tú decías, sí, ¿no? ¿De quién soy yo? Sí. Si soy bibliotecaria para meterme aquí, que igual, bueno, el educador te da igual el atrevimiento este, que algunas veces te puede salir bien, otras mal, pero como mínimo actúas y como mínimo, bueno, te da una cierta seguridad. A nosotros nos ha ido muy bien un educador en la plantilla, pero lo mejor del educador es que actualmente yo estoy convencida que le preguntas a cualquier chaval quién es el educador de todos estos que trabajan en la biblioteca y no lo sabe decir. Ese es el punto. A favor también. Sí, sí. Inmaculada, Laura, ¿en alguno de vuestros proyectos colaboráis con alguna biblioteca? ¿En qué podríamos colaborar? Vale, pues no hay ningún proyecto que colabore con ninguna biblioteca, que tengamos conocimiento por lo menos. Y bueno, yo creo que se parte muy, muy, muy de cero. Vamos, habría que partir por un conocimiento empezando de las bibliotecas hacia nuestra realidad social y con la que trabajamos. Entender conceptos, entender situaciones de las personas, concretamente pues desde nuestro centro, pues de personas sin hogar, de personas inmigrantes que están en procesos de exclusión, que si son personas, digamos, excluidas, se les suma que encima son inmigrantes, que eso, digamos, que es un hecho que todavía repercute más. Y bueno, pues yo creo que habría que partir de ahí, del conocimiento, porque no creo que en ninguna biblioteca tengamos ninguna figura de lo social, entonces hay que partir de ahí. ¿Para qué os podemos necesitar? Pues yo creo que para mucho. Como bien ha dicho Irma antes, nuestros usuarios tienen como un punto de referencia en las bibliotecas, como un punto de encuentro. Algunos van, sí, para acogerse, para no estar deambulando, pero otros muchos van pues para poder usar, pues no sé, un ordenador, búsqueda de empleo, búsqueda de cursos. Nosotras en nuestros procesos les derivamos a Lanbide, a buscar en internet cursos, búsqueda de vivienda, muchas veces todo eso lo hacen en ordenadores. Entonces, bueno, que vosotras conozcáis que algunos sí van por acogerse, pero que otros van a de verdad
por algún motivo, pues estaría bien, porque ahí podríais vosotras también apoyarlo. Pues como bien decías tú antes, muchas veces no sabes cómo acercarte, para qué están ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay que partir desde el conocimiento. Yo creo que está muy mal, muy mal, muy mal este vacío que tenemos de no colaboración, porque no es deber, sí, no, sí. Es que es, bueno, es una cuestión más bien de tiempo, no de ganas, pues porque el día a día te come, ¿no? Nosotros es que, la verdad es que tenemos muchísimo trabajo y bueno, pues muchas veces nos salimos del despacho. Sí que nos coordinamos con otras entidades sociales, con servicios sociales, pero realmente me parece muy importante el tener por lo menos una relación, el ponernos cara, el saber por qué, pues quién está dónde y qué hace, ¿no? Pues bueno, pues que sé, estos inmigrantes, ¿de dónde vendrán? ¿Con quién estará ayudándoles o con quién se relacionarán, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros podemos ofrecer y ofrecemos, por supuestísimo, información, orientación, pues para que también, pues cuando queráis podéis venir donde nosotros estamos para conocer pues lo que tenemos, lo que hacemos, y creo que nosotros también deberíamos de informar, bueno, nos necesitamos también y nos podéis contar qué materiales puede haber apropiados para ellos, porque como dices, si tú no te acercas, igual lo podemos hacer nosotros, y al final terminéis haciéndolo vosotros, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que vienen de diferentes culturas, de diferentes países, y ellos se encuentran con un espacio de tránsito libre, en el que hay libros, hay películas, hay música, pero igual no saben lo que es una biblioteca y por qué existe una biblioteca, de dónde salen todos esos fondos, cómo se funciona así, pues de qué manera se debe comportar uno, ¿no? O sea, hay una serie de lagunas también para ellos, y para todo esto pues deberíamos de tener un contacto mucho más estrecho, y no hay. Bueno, pero esto va en clave positiva también, ¿no? O sea, esta identificación. Aquí hoy empezamos, que, ¿no? Que es importante, algo es algo. Eso es un punto de partida, podría ser esta mesa redonda, ¿no? O sí, la jornada de hoy. Sí, sí. La realidad social que ha descrito Raquel en su intervención muestra que en nuestras calles y también en nuestras bibliotecas la sociedad ha cambiado, ¿no? Desde Koldo Michelena y la Red de Bibliotecas Municipales de Donosti, ¿cómo lo vivís en vuestro día a día? ¿Qué hacéis o podéis hacer en este momento para hacer frente? Ya habéis comentado un poco, ¿no? Pero ¿cómo vivís ese cambio y esa nueva realidad también en vuestras bibliotecas? Bueno, hoy ha apuntado un poco y espero que ahora hablen las que están en el mostrador día a día. Este cambio nos ha pillado un poco, yo creo, que con esa falta de formación. Después, genera inquietud, bueno, vamos a ser realistas, el tema de los sin techo. Porque una biblioteca da servicio a toda la sociedad, desde los niños hasta las personas con un nivel cultural medio, que son los que acceden al préstamo, y luego pues un sin techo, y vamos a ser realistas y poner algunos casos concretos. Un sin techo que se acerca a la biblioteca, entra y pues tiene mal olor, la ropa está sucia, bueno, por no hablar con las personas que tenemos también de problemas psíquicos, es decir, que se puede, voy a decirlo claramente, orinar en el, en el sofá. Los espacios de nuestras bibliotecas, no hemos hablado del espacio físico, deberían de ser más amplios, aunque tenemos una red de bibliotecas con dos o tres bibliotecas de 1.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, pero no tenemos... yo echo de menos en un concepto de biblioteca integral ya el espacio, pequeñas zonas donde podríamos acercarnos a este tipo de gente y los demás usuarios no sentirse un poco violentados. Siempre insisto en el cambio del espacio físico en las bibliotecas de San Sebastián. Este tema de los sin techo me lo han comentado las bibliotecarias en nuestras reuniones. Luego tuvimos problemas con alguna minoría étnica, con los gitanos. Y ahí, menos mal que los grupos sociales se acercan, pero los vamos a decir, lo que se llevaron en préstamo nunca se devolvió. Y bueno, eso no es un problema. Dentro de nuestra concepción entendemos que hay materiales que no van a ser devueltos.
Pero esto también genera, ya me entendéis, pues la bibliotecaria que dice, hombre, yo a esta le hago cumplir la norma, al otro no. ¿Qué me hubiese gustado a mí? Yo lo vi también en Francia. Yo ya les dije cuando dijimos esto en las bibliotecas de la banlieue, es que la asistente social está en la biblioteca. Llame biblioteca, llame centro de encuentro, está ahí, como tú bien has dicho, es que está en el tercer piso y del tercer piso al primero, pues dialogan, estos problemas se resuelven de una forma normal, de una forma profesional, he empleado mal la palabra normal. Y bueno, pues redundo un poco en el tema. Y el desconocimiento, estoy totalmente de acuerdo con Cáritas, y más, todavía digo, yo soy ayuntamiento y que hacemos algo con el Departamento de Asuntos Sociales, pero en este protocolo de acogida de la inmigración no nos llamaron. Luego, para echar una lanza a favor nuestro, es que es el ciudadano, la sociedad también tiene que cambiar. El poco conocimiento que tiene muchísima gente de todo lo que hacemos en las bibliotecas sigue siendo algo que reivindicamos. Tenéis razón, nos movemos poco, pero somos los que somos también. Y en cada biblioteca de barrio yo tengo que decir que tengo un equipo profesional fantástico. Y con los medios y las personas que son, atienden a todo ese espectro. ¿Entendéis? Un poco, no sé. Sí. Bueno, la sociedad ha cambiado en muchos sentidos, porque la tecnología también nos ha obligado a renovarnos muy a menudo. Entonces, como profesionales, tenemos los retos profesionales directamente, más lo que eso supone en la sociedad y los cambios sociales con las nuevas, los inmigrantes o la gente que va viniendo de fuera. Y entonces, a nosotros sí nos crea una cierta ansiedad, ¿no? Porque siempre es ir adaptándose a cosas que no imaginábamos que íbamos a tener que enfrentarnos. Y bueno, lo solventamos lo mejor que podemos, pero que muchas veces igual sí necesitaríamos más formación. Luego, otra cosa que yo también encuentro que puede ser un hándicap, a ver, teniendo cuidado lo que digo, con lo que digo, es que la mayoría somos mujeres y que muchos de los inmigrantes son hombres. Y entonces, por sus culturas, a nosotros ya nos consideran de segunda categoría. Y bueno, nuestra biblioteca es de adultos, entonces a veces también tenemos dificultad con eso. O por una parte que no nos consideran como alguien que les podemos ayudar o formar o en ese sentido. Y por otra que a veces intentas ayudarles y se lo toman como que quieres ligar con ellos. O sea, y entonces pues, también ya se trastocan todos los papeles. Y eso también a veces corta iniciativas. Entonces, bueno, vivimos en esa realidad. Lo de la figura femenina ayudando o estando, digamos, según ellos, en una situación inferior, a mí me ha ocurrido, me han dicho a ver si no tengo miedo de Alá por ser mujer y pretender decirle cómo debía comportarse en una biblioteca. Entonces, bueno, es la verdad que es una realidad y esa ansiedad y ese... Y que no son la mayoría, ocurre con otras muchas cosas, ¿no?, en nuestra vida, que no es la mayoría, pero día a día, poco a poco, pues al final yo creo que en la gente también, los profesionales, acaba haciendo mella y bueno, pues repercute un poco en ese día a día. Tenemos poquito tiempo, un cuarto de hora, y sí que me gustaría dar paso a la gente pues para que puedan contar un poco cuáles son esos proyectos, esas cosas que en las que trabajan y que, aunque en esa primera edición del premio no se haya presentado ninguna biblioteca de Euskadi, comentaba Adela antes que Ermua no se haya presentado, le parecía... Seguro que en esta segunda edición estarán. Les animaremos, ¿no? Bueno, digo a Ermua porque... Sí, conocisteis la jornada de Bilbao. Pensé que, pues es increíble lo que están haciendo. Eso es. Además, bueno, no creemos que no ha venido nadie. Nada, os doy paso y... Sí. Bueno, como no funciona el micro... lo conseguiremos. No, yo solo quería aportar una cosa que me parece que hay que considerar. Y es el tema del... Bye. Vale, perdón. Ah, sí, el tema del voluntariado.
Hay algunas bibliotecas, concretamente en Barcelona conocemos algún caso, que están desarrollando este tipo de actividades y de planteamientos de relación con el barrio, de participación, etcétera, y que utilizan personas que se ofrecen como voluntarias para colaborar en estas actividades de la biblioteca. Digo esto porque, evidentemente, las bibliotecas tienen unos recursos limitados de personal y, por otra parte, surgen algunos problemas que son difíciles de abordar. Hombre, mujer, no sé cómo llamarlo ahora, no sé cuál es la palabra adecuada, pero llamémosle los clochards, en fin, toda una serie de situaciones que son, pueden ser abordables si la biblioteca dispone de una red de personas voluntarias que colaboran en este tipo de actividades sociales y de relación con su entorno de las bibliotecas y que pueden ayudar a resolver a la biblioteca algunos problemas de relación con determinados sectores, pero también pueden aportar mucho en su relación con el conjunto del entorno. Puede haber profesionales de todo tipo y de todas edades. Y esto puede contribuir a resolver un problema de falta de recursos, pero también de este otro tipo de relación con el entorno y con las personas a las que nos queremos dirigir desde la biblioteca. Gracias. ¿Alguien más? Eso es, que quiera contar un poco qué hacen. Más hondo. Susana. Voy a completar. Soy compañera de Eli. Y he apuntado un montón de cosas, pero bueno, quería apuntar el tema de la biblioteca como refugio, no tanto solo como servicio cultural, algo que ha dicho Arantxa y que creo que también nos perjudica. Yo tengo clarísimo que la gente viene a enchufar los portátiles. Nosotros hemos tenido que cambiar todo el cableado de la biblioteca, los móviles, los tablets, lo que vengan a esto, hemos tenido que cambiar todo el cableado, ha sido una necesidad. Viene a calentarse y viene a dormir. En cuanto a, bueno, entre otras cosas, claro. A mí me gusta mucho la imagen de la puerta al KM, porque el KM, los que conocéis la biblioteca, sabéis que es un edificio de suelos de mármol, de unas instalaciones impresionantes, una buena colección, pero nuestra puerta ahora, la gente que se mueve en la puerta, pues hay gente a la que le asusta y dice, ¿qué pasa, que hay trapicheo en el Coldo Michelena? Pero luego, curiosamente, dentro la convivencia es muy buena entre toda la gente. Y es más, hace poco me pasó una anécdota, una señora que llamó y dijo, tengo un hijo así pequeño, que sale de clase de inglés, podría ir a estudiar allí solo. Y yo le dije, jo, pues es una biblioteca que tiene también un público que a veces pues tenemos gente también perturbada, gente que da problemas. Yo no sé si es para un chaval joven. Y ella me dijo, no, a mí me encanta lo que se ve en el Coldo Michelena, esa mezcla, la madre me decía, esa mezcla de gente que viene, pues gente inmigrante, gente tal. No tengo ningún problema en que esté allí solo en un pasillo, yo le doy permiso. Lo que hay dentro, a pesar de todo el conflicto que a veces tenemos, pues a mí me gusta esa, respecto a la falta de colaboración con otras instituciones, ONGs y tal, es bueno, flagrante. Yo llevo reivindicando que no solamente con cosas ajenas a nuestra casa. Diputación tiene un departamento, como sabéis, de política social y nosotros no tenemos contacto con ellos. Es decir, que muchos de los chicos magrebíes, por ejemplo, que a las 8 de la mañana están esperando a que abramos la biblioteca, probablemente reciben ayudas de nuestra institución, pero nosotros no accedemos a esa información. No sé por qué de repente hay una masa de 15 chicos magrebíes que están esperando en la puerta. No sé cuánto tiempo van a estar en la ciudad. No sé si tienen un dinero para pasar el mes. No sé dónde viven, de dónde vienen y a dónde van. A mí eso me parece, no sé quiénes son, qué problemas tienen. Y en eso, es verdad que no colaboramos, pero creo que estamos muy solos. Uh-huh. Es decir, que yo animo a cualquiera que sin dinero pase el invierno todo el día sin tener un sitio donde parar. Y la realidad es que a veces vienen de un albergue o de un sitio donde duermen y hasta las 8 de la noche no pueden entrar en otro sitio. Y el único sitio al que tienen para venir es a las bibliotecas. Es nuestro papel y no renunciamos a él, pero estamos muy solos en esa tarea. Creo que el resto de las entidades administrativas tienen algo que decir, nos tienen que ayudar o tenemos que pedir ayuda, ¿no? No sé qué pensaréis los demás. Y ya finalmente, que no me quiero enrollar y acaparar, quería decir que el tema de la formación del personal es importantísima y no solo bibliotecarios. También está la gente de administración que a veces aplica las sanciones o que conoce el reglamento pero que no la incluimos en este tipo de foros
los guardias de seguridad que están levantando a la gente dormida con un celo impresionante, ¿no? Y que igual no nos hemos parado a decir, bueno, pues igual hay alguien que tiene que venir a dormir un ratito y no pasa nada si hay gente, si hay sitio en la biblioteca. En fin, que es un trabajo de todos. Y creo que no me he dejado nada, no sé. Creo que ya está todo. Sí. Somos muy conscientes, bueno, de que, bueno, por alusión, de que muchas veces nuestros usuarios molestan, que es así, pues porque van sucios. No son la mayoría, la verdad que son pocos, también hay que decirlo, pero lo poco, si molesta, se ve mucho, ¿no? Y que es verdad que estáis muy solos, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho, pero no podemos trabajar y no podemos ver estas cosas si no es desde la empatía. Y es como tú has dicho, o sea, imagínate que no tienes un sitio donde vivir y que en todo el día, o sea, estás en la calle. Entonces, ¿qué haces? Pues ir a donde puedes. Y la biblioteca, como hemos dicho, es un refugio, evidentemente. No solamente eso, ¿eh? O sea, yo creo que en general, aparte del refugio, la gente lo utiliza como biblioteca, pues para poder leer. Hay gente que le gusta leer y lee libros, o para ver películas, o, pues como hemos dicho, para formarse, ¿sí? Porque utiliza internet para buscar palabras en los diccionarios y muchas cosas así. Pero sí que hay una minoría muy evidente que molesta y lo sabemos. Y bueno, yo personalmente creo que el problema no es que molesten, o sea, al final yo creo que, o sea, igual nos repetimos, ¿no? Pero debemos, nuestra misión también es estar abiertos para todos, hemos comentado el servicio o la institución más democrática que existe, abierta, transparente. Yo creo que el problema no es que molesten, no molesten, es que no sabemos cómo hacer para que ellos también se sientan integrados, que hagan un uso más allá del de estar, el de dormir, el de pasar el tiempo, porque creo que es lícito. Yo personalmente he dormido en una biblioteca, o sea que tienes sueño cuando lees. Eso es. En la universidad estudiando, yo he dormido en la biblioteca. Entonces, bueno, que son situaciones que nos pueden ocurrir a cualquiera en cualquier momento, nunca sabemos, ¿no? Yo creo que es más, no es el que molesten, es que no sabemos cómo hacer frente a esa situación ni cómo hacer para que se sientan parte de la comunidad de la que son parte en realidad. Entonces ahí es el problema, yo creo, personalmente. Yo creo que todo este tema nos ha venido así de repente y que no hemos sabido asimilarlo, ¿no? Entonces realmente no se trabaja nada con este tipo de cosas. Pues yo qué sé, realizar actividades en las que ellos puedan participar, por ejemplo. O organizar algún taller con un tinte educativo para que ellos puedan entender cómo pueden utilizar los servicios de este tipo, ¿no? Hay una serie de cosas que, claro, falta la colaboración, ¿no? Pues para entre todos poder organizarlo. Yo al hilo de Inma, sobre todo lo que veo es que falta igual una figura de acogida en la biblioteca. Al hilo de lo que decía Inma, de cómo se usa y demás, pues igual el ver a una persona que acaba de entrar, que no sabe ni lo que es una biblioteca, como decíamos, una figura de acogida por parte de igual de un bibliotecario, de un personal contratado, de decirle pues qué hay, para qué es, normativas. Un poco, bueno, habíamos pensado unas propuestas, así que cuando queráis, os decimos, es informativo, en sus idiomas, un poco les puedan clarificar. Bueno, también. Bueno, yo voy a contar un poco. Yo vengo de un pueblo de 3.000 habitantes, y soy trabajadora única en la biblioteca. Y soy. Quería, al hilo del tema de la formación, quería contaros que nosotros en el ayuntamiento hemos recibido formación a través de la técnico de migración, que no sé si esa figura existe en otros sitios. En Tolosaldea hay solo una persona que es técnico de migración y se le pidió ayuda porque en el último año han venido bastante, como muy de golpe, y mucha cantidad de nigerianos, sobre todo. Soy de Cizurquil, había Bona y Cizurquil, unos 200 y pico en un año. Entonces, estaban, digamos, no colapsando, pero bueno, se acercaban a todos los servicios municipales y así, y bueno,
igual también porque ellos no saben cómo hacer, pues había un poco un uso y un abuso de los servicios, ¿no? Porque solicitaban pues que les hicieras todo tú, o sea, porque están muy limitados, ¿no? Entonces iban a las oficinas, a la biblioteca, no sé dónde, pues llámale, a ver si podíamos llamarle y cogerle la hora del médico, de la asistenta, de patate. Bueno, y a raíz de eso, pues recibimos formación y bueno, pues yo recomiendo desde luego pues que se empiece con la formación, porque es verdad que ahí vemos un poco, se ven los prejuicios que tenemos, todas y todos. Yo creo que no nos salvamos nadie de los prejuicios que tenemos. Entonces, bueno, somos una sociedad un poco cerrada también y ahora esto es todo nuevo. Y yo no tengo, bueno, nosotros no tenemos ese problema de indigentes y eso, pero sí de un flujo de muchos inmigrantes de culturas diferentes y como muy de golpe, que están pues ocupando las bibliotecas, las escuelas y el espacio público y todo, y la gente parece que está como asustada de que qué está pasando. Y entonces, bueno, pues necesitamos sensibilización y formación a tope en todos los ámbitos, pues para ir cambiando nuestra actitud ante este tema. Qué ricasco. ¿Alguien más? Sí. A mí también me parece que la biblioteca cumple una función afectiva, por decirlo de alguna manera. Que no siempre es que te encuentres con alguien que te rechaza, sino todo lo contrario, ¿no? Y sobre todo si son chavales o más jóvenes, y que si les ayudas, pues que sí te agradecen. Y luego eso de la introducción a la biblioteca, pues que muchas veces lo hacen entre ellos. Viene uno que se supone que ya domina todo y le trae a un compañero y le explica lo que tiene que hacer, por dónde tiene que pasar, qué necesita. Pues ese primero es a lo mejor el que tiene que ser el aliado, ¿no? Ese nexo con la biblioteca, ¿no? Y que sea de alguna manera una persona para ellos conocida, que conozca su idioma, su cultura, quien les haga esa introducción, ¿no? Pero igual siempre desde la visión de la biblioteca o desde... desde ahora, su terreno. Tú lo comentabas antes, ¿no? Que servicios sociales no os haya avisado, o sea que la biblioteca tiene una cierta perversión en el sentido que se la vincula biblioteca igual lectura. Cultura. Bueno, lectura. Biblioteca es desarrollo social, es desarrollo económico del país, es que es una pieza clave. Un país que no está formado e informado no va a ninguna parte. Entonces, saltar esta barrera de que somos cultura, yo creo que es muy importante. Es evidente que también es cultura, pero también, ¿no? Es mucho sí. más. Es realmente una red sólida de bibliotecas públicas puede hacer que un país dé un salto hacia adelante o no, ¿no? En nuestro caso... pero cuesta transmitir caso es que, esto. Es que nos llamamos por nuestra organización, sí, sí. Bibliotecas de Donostia Cultura. Y San Sebastián, el año que viene, va a ser Biblioteca de la Capitalidad Cultural. E insisto, es verdad, ese ámbito social, por ambas partes, pero por ambas partes, por el municipio y por las propias bibliotecarias, como bien ha dicho ella, yo creo que hay que reconocer que tenemos perjuicios, que nos cuesta esto de lo social, porque quieras que no, es que es muchísimo más gratificante para las que venimos de las licenciaturas de Humanidades, pues estar hablando con Jenin Mankel, que estuvo en San Sebastián en la biblioteca de Oquendo, biblioteca del barrio de Oquendo. Entonces eso hay que reconocerlo, si partimos de la aceptación que esa nueva función va a coger dentro de nuestra función educativa, social y cultural, ¿por qué sí, no? De desarrollo, bueno, global, pues ¿no? Sí, iremos. Sí. El tema, yo creo que me ha gustado mucho que digas que va la gente a las bibliotecas, que les hacemos el carné, que tenemos los ordenadores, que tenemos un café más barato en Alderdiedet, y ya sé que las cafeteras no les gustan, pero viene la gente y se saca ese café y está más barato que en la calle, y veo a todos que están ahí. Bueno, pues hacemos algunas cosas, sí, sí. Pero quizás no lo tenemos
ya sé que has apuntado que va a haber algunas propuestas y sí, yo creo que alguna fácil dentro de nuestros medios, lo mismo que hemos hecho tantas visitas escolares, que lo tenemos organizado, que mandamos las cartas a todos los colegios y todos los colegios desde niños pasan por nuestras bibliotecas, que tenemos un programa de 0 a 3 años también y además hecho con participación ciudadana, con la asociación mestiza, ya trabajamos y esos dos, ese grupo funciona de maravilla. Creo que también en los ambulatorios estamos presentes. Quizás de una forma, a nosotros nos gusta todo, la verdad, controlarlo con nuestros medios, pero sí que podríamos intentar, como tú bien has dicho, hay que trabajar, entiendo yo, con un colectivo, que todos los colectivos a la vez me parece muy difícil. Entonces, entendiendo después de lo que tú has dicho también, cuál es la sociedad de San Sebastián, quizás sí trabajar en algún programa y decir, bueno, vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver qué podemos hacer, dónde lo podemos hacer, y ya sería un, yo creo que objetivo cumplido de esta charla tan estupenda, ¿no? Por lo menos para mí. Respecto a lo de los presupuestos, que es un tema que yo no controlo, porque yo soy directora de una biblioteca pequeña, pero el otro día, por ejemplo, nos informaron que el presupuesto de cultura, claro, cultura, biblioteca, ya está congelado para el año que viene, porque han puesto toda la energía en servicios sociales. Sí, sí. Muy bien. Vale, pero entonces, echa la ley, echa la trampa. Bueno, pues pica, llama a servicios sociales y proponles, oye, que tengo una propuesta de proyecto para que, o sea, que tienes que buscarte, porque realmente sí, claro, perteneces a cultura. Y como cultura no eres ahora mismo la prioridad. Vale, pues intenta crear las alianzas con servicios sociales, tanto a gran escala de los directivos, ¿no? Pero también en tu pequeña zona, oye, pues con el asistente social, con el educador de calle, tú también tienes un pequeño presupuesto, yo también, vale, unámonos, sí. Porque realmente lo que estás haciendo tú es un servicio social. O sea que, bueno, que sí, que están congelados, pero entonces debemos de darle imaginación. Salir otra vez. Sí, salir otra vez. Y con respecto a la cultura, pues la biblioteca es o puede ser un sitio de intercambio cultural, porque todos estos emigrantes traen su bagaje cultural y quizás es problema nuestro que no pongamos en valor todo lo que ellos aportan. Yo, si me permitís, sí que creo que tenemos que salir de esa situación de confort en la que cada uno, bien o mal, nos arreglamos en esa situación. Y si estamos todos, o sea, tenemos que contagiarnos y ser, aparte de empáticos, permeables, a que, aparte de que nos critiquen, nos den propuestas que sean más fáciles o menos fáciles, pero que al final tienen un único objetivo, y es que la biblioteca sea de todos y que cada uno se apropie de aquella manera que crea que sea la mejor manera. Entonces, bueno, creo que hay que quitar miedos, quitar esos prejuicios y que se puede hacer, que poco a poco esas gotas que decías antes pues pueden hacer un pantano, o sea, poco a poco lo hacemos, pero hay que querer y que más allá de que haya ayudas o que no haya ayudas, que seamos esa masa social los que podamos ir moviéndolo y haya un poco esa energía que nos vayamos contagiando. Opinión personal. Que ha sido un buen final. Este mensaje positivo de Jon ha sido un buen final.